El dolor, la piedra angular del crecimiento. El dolor es una sensación molesta que limita la habilidad y la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas. En ocasiones, actúa como una señal inicial de advertencia de que algo no funciona bien en el organismo. La definición de dolor más aceptada en la actualidad es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que dice de la siguiente manera: es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. El dolor emocional es la herida que nadie ve y que más tarda en curar. Todos tenemos alguna o más de una. Sin embargo, lejos de verlas como derrotas o símbolos de debilidad, debemos aprender a reconocerlas como parte de nuestra esencia. A lo largo de nuestro ciclo vital, hemos experimentado triunfos y decepciones. Nadie es inmune al sufrimiento, pero solo unos pocos son capaces de transformar ese sufrimiento en aprendizaje, es decir, en resiliencia. Porque cada uno de nosotros somos nuestras derrotas, nuestras pérdidas. Nosotros somos las personas que han logrado mirar cara a cara a la adversidad para hacerle frente y avanzar. Aunque esto es algo que nos cuesta mucho trabajo descubrir, porque el dolor siempre nos recuerda dónde está la herida. Aquellos compañeros y compañeras que interiorizan su dolor emocional y lo van gestionando día a día con valentía y superación personal, sus personalidades que no se dejan vencer y que guardan sus cicatrices sabiendo que son parte de sus vivencias y de lo que han aprendido. Luego están esas otras personas que han hecho de su dolor emocional su rencor personal. Se sienten tan lastimados y tan lastimadas que generan malestar a quienes están a su alrededor. Han dejado de confiar en ellas mismas y en los demás, y ven el día a día con negativismo. Suele decirse también que quien no ha sufrido no sabe aún qué es la vida. No obstante, no hace falta caer en estos extremos. Cada uno de nosotros vivimos la existencia que nos toca y debemos asumir aquello en el destino que nos trae. El dolor emocional es siempre esa herida interna que, de no gestionar de forma adecuada, puede traducirse a su vez en enfermedades. Es lo que llamamos somatizar, es decir, cuando un problema emocional nos supera, todo nuestro organismo sufre las consecuencias hasta el punto de sufrir varias dolencias. Estas suelen ser las más comunes, como la migraña, los problemas musculoesqueléticos, dolor de estómago, malas digestiones, insomnio, ansiedad, mareos y náuseas. Todos de alguna forma hemos pasado por estas épocas difíciles en el que el sufrimiento ha pasado del pensamiento y del mundo emocional hasta nuestro frágil envoltorio físico. Es inevitable, pero eso no significa que debamos rendirnos a ese malestar emocional. La vida sigue su curso y merecemos seguir respirando, seguir ilusionándonos con esperanza. Tienes derecho a llorar y a sentir la ira. Somos personas y, como tales, necesitamos canalizar nuestras emociones. Jamás sigamos el consejo de aquellos que dicen: no llores, mira hacia adelante y olvídate de todo. Haz como si no hubiese ocurrido nada. ¿Desde cuándo hemos de volver el rostro a lo que nos hace daño? Jamás. A tu enemigo hay que mirarlo cara a cara, entenderlo y saber por qué nos ha hecho tanto daño, para cerrar una etapa que necesitamos entender, comprender y dejar de estar huyendo. Llorar es algo necesario, higiénico y saludable, al igual que sentir rabia y enfadarte. Todo ello recibe el nombre de desahogo emocional y, como tal, debe vivirse durante un corto periodo de tiempo. Quien no desahoga, no descarga, y ello, a largo plazo, trae consecuencias inevitables. El desahogo emocional debe ser puntual
y no extenderse más allá de 2 semanas. En caso de pasar todo un mes llorando y dejándonos llevar por las emociones negativas, corremos el riesgo de caer en una depresión y el autocomiseración. Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Los invitamos a suscribirse y que no se vayan de este video, ya que estará muy interesante desglosar este tema que muchos de ustedes nos pidieron, que es el dolor, la piedra angular del crecimiento. Además, te invitamos a suscribirte si es que aún no lo has hecho y que compartas estos videos con tus compañeras y compañeros de agrupación o aquellas personas que sabes que no pueden salir de un suceso traumático o de algún dolor. También déjanos un like y en la caja de los comentarios una sugerencia para saber qué temáticas nos hace falta por trabajar. Recuerda que este es tu canal y tú eres parte de nosotros. Por eso tu opinión es muy importante. Sigamos desglosando este tema, el dolor, la piedra angular del crecimiento. Todos tenemos derecho a priorizarnos. No solo tenemos derecho, sino que también es nuestra obligación permitirnos aquello que queremos y necesitamos. ¿Necesitas tiempo? Ofrécete unas semanas para ti mismo. ¿Necesitas sentirte útil? Toma tus propias decisiones y márcate nuevos objetivos por los cuales ilusionarte. ¿Necesitas ser feliz? Es posible que haya cosas en tu día a día que debas dejar atrás. Es momento de reflexionar y tomar decisiones. Se acabó el encontrarse a uno mismo. Ahora debes reinventarte. Nos pasamos gran parte de nuestra vida marcándonos como prioridad aquello que encontramos en nosotros mismos. Ahora que ya has tenido tus experiencias, que has obtenido tus aprendizajes y que has vivido el dolor emocional en varias de sus formas, es momento de reinventarse. ¿Sabes cómo eres? Plantéate ahora el tipo de persona que te gustaría ser. ¿Te gustaría ser valiente, más seguro, alguien capaz de alcanzar sus sueños? Para reinventarnos necesitamos alimentar nuestras esperanzas e ilusiones. Nunca es tarde para hacer cambios, para coger ese nuevo tren que cada día dejamos pasar. Rodéate de personas que favorezcan tu crecimiento personal, que te ayuden y que no pongan muros a tu identidad o a tu autoestima. La diferencia entre el dolor y sufrimiento es de suma importancia. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida, pero en ocasiones sufrimos innecesariamente. Generalmente utilizamos dolor y sufrimiento como sinónimos. Sin embargo, para poder manejarnos adecuadamente, es importante entender la diferencia. El dolor emocional es el sentido negativo que surge ante determinadas situaciones o problemas, generalmente relacionadas con una pérdida o un problema que nos afecta de manera importante. Surge en el instante en que somos heridos física o emocionalmente, en una sola emoción. Su duración es relativamente corta y es proporcional al evento que la produjo. Puede ser cualquier emoción que nos afecte: tristeza por una pérdida, estrés ante la ansiedad de enfrentar un problema, enojo, frustración, etc. El sufrimiento va un paso más allá. El sufrimiento es la respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante un dolor físico o ante una situación dolorosa. Es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan, adquiriendo mucho más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. Por ejemplo, hablamos de dolor emocional cuando nos referimos a una profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido. Hablamos de sufrimiento cuando dicha tristeza se convierte en una depresión que dura varios años y que generalmente involucra otros sentimientos, muchas de las veces inconscientes, de enojo, inseguridad, desesperanza, etc. Y pensamientos como «es injusto», «no se lo merece» y otros más. Es por ello que se dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Cuando una persona sufre, presenta alguna de las siguientes características. Cree que se va a enfrentar a un daño físico, psicológico, social importante
es decir, se siente amenazado o amenazada. No acepta el dolor o la situación relacionada con el sufrimiento y se rebela. ¿Por qué a mí? No es justo. No debería de ser así, etc. Se siente capaz de hacerse frente, ya que está convencida de no tener los recursos necesarios para vencer la amenaza, solucionar el problema o acabar con el dolor de manera exitosa, por lo que se siente indefensa. Vive un grado importante de incertidumbre, no sabe cómo va a terminar su sufrimiento y en ocasiones piensa que esa situación va a durar por siempre. Cree que no lo va a poder soportar. Predomina un sentimiento de impotencia y de no tener el control sobre lo que sucede e incluso sobre sí mismo, que se manifiesta en la intensificación de diferentes emociones como la depresión, el enojo, la autocompasión, etc. Podemos sufrir ante un hecho real en el sentido de que está sucediendo en el presente, un recuerdo de algo que sucedió, un hecho imaginario, como cuando vemos con tal claridad una situación que creemos que se va a dar en el futuro, que despierta nuestras emociones, el sufrimiento de los demás. Todos vivimos situaciones dolorosas, pero podemos vivir el dolor y trascenderlo, o podemos generar un gran sufrimiento compuesto por una mezcla de emociones negativas intensas, que con frecuencia está causando o aumentando por nosotros mismos, por nuestra actitud ante el dolor y por el significado que le damos a este. Cada persona reacciona de manera diferente ante una misma situación. Desmorona ante el dolor que está viviendo, otra puede encararlo de una manera distinta y salir fortalecida y más madura. De hecho, cada situación la vivimos de diferente manera. La misma persona que reacciona bien en una ocasión puede responder muy mal a otra. La intensidad y duración del dolor que sentimos y nuestra manera de reaccionar ante las situaciones dolorosas no depende de la importancia de dicha situación. Dependen de nuestra personalidad, fortaleza afectiva, estado físico y emocional de ese momento, las experiencias vividas en el pasado, principalmente durante la niñez, nuestras creencias sobre nosotros mismos, el significado que le damos al dolor, el apoyo social que tenemos y nuestra capacidad para reconocer, aceptar y expresar nuestras emociones. ¿Pero qué debemos hacer? Para eliminar o disminuir el sufrimiento, podemos cambiar la situación que nos provoca dolor, modificar nuestra actitud ante dicha situación, combinar los dos aspectos anteriores. Una de las grandes dificultades que tenemos para manejar el dolor se debe a que vivimos en una cultura que lo niega y evita a toda costa. A pesar de que constantemente lo vemos a nuestro alrededor, de manera cada uno de nosotros piensa, a mí no me va a pasar, esto solo le pasa a los demás. Cuando vivimos una situación dolorosa, que por inesperada nos parece más difícil aceptar, nos sentimos solos e incomprendidos, sin poder buscar apoyo social de un grupo que niega y evita dicho dolor. El primer paso para superar el dolor emocional y el sufrimiento es saber que estos son normales y partes del ser humano y que todos vivimos, independientemente de lo que reconozcamos o expresamos o no. El sentirlo no nos hace más débiles, menos capaces, menos valiosos ni nos da ninguna otra connotación negativa. En segundo lugar, es importante estar conscientes de que para dejar de sufrir necesitamos aceptar que estamos sufriendo, responsabilizarnos de nuestro sufrimiento y tomar la decisión de dejar de sufrir, hacer lo que sea necesario para lograrlo, manteniendo esa decisión el tiempo que sea necesario. Investigaciones han demostrado que las religiones implicadas en el procedimiento del dolor físico son las mismas que aquellas relacionadas con el dolor emocional y la angustia social, lo que parece indicar que el dolor emocional supone un gran sufrimiento para la persona que lo padece. El rechazo por parte de la pareja o los cambios repentinos en la vida, entre otras situaciones, pueden desencadenar que rompamos con el presente, fruto de una gran carga emocional que nos puede llegar a hundir. Por tanto, el dolor emocional puede provocarnos serios problemas en el día a día.
El dolor emocional que cada individuo sufre es distinto. Cada persona siente el dolor emocional a su manera y puede ser causado por distintos fenómenos: una ruptura de pareja, un cambio de ciudad, el despido de un trabajo, etc. Sea cual sea el motivo, se suele originar por no saber gestionar el cambio de vida y por no disponer de los recursos necesarios para afrontar la nueva situación. Y claro, como cada uno afronta la situación a su manera, algunas personas pueden decidirse a sí mismas que ese dolor está justificado sin hacerle frente. Otras, en cambio, se lo toman en serio e intentan salir de la situación en la que se encuentran lo antes posible. La experiencia suele hacernos ver el dolor emocional como parte del aprendizaje de la vida. Pero, ¿cuál es la mejor manera para superar el dolor emocional? Estas sugerencias para saber cómo superar el dolor las daremos más adelante. La función del dolor es señalar al sistema nervioso que una zona del organismo está dañada y, por tanto, se trata de una situación que puede provocar una lesión grave. Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños, así como alejarnos físicamente de la situación dañina. Cuando sentimos dolor, se desencadena una secuencia de acciones a nivel neuronal cuyo objetivo es hacer frente a la agresión y eliminar el dolor. Si el propio organismo no es capaz de solventar las lesiones y por tanto caminar el dolor, se recurren a tratamientos médicos, farmacológicos, psicológicos, naturales y homeopáticos, entre otros, para ayudar al organismo a recuperar ese equilibrio. Aunque socialmente se utilicen indistintamente, existe una diferencia significativa entre el dolor y el sufrimiento. Ambos hacen referencia a experiencias subjetivas, pero así como el dolor existe un componente real, un aspecto físico dañado que puede traer consecuencias nefastas al nivel fisiológico, el sufrimiento es la interpretación subjetiva que hacemos de tal dolor o de cualquier circunstancia que nos sucede en la vida. Cuando sentimos que las amenazas que tenemos en nuestra vida, ya sean reales o imaginarias, son más grandes que los recursos que contamos para hacerles frente, aparece el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sin embargo, estudios recientes afirman que el recuerdo del dolor físico se debilita con el paso del tiempo, mientras que el dolor emocional puede revivirse a través de su recuerdo. No manejar adecuadamente las experiencias de sufrimiento pueden provocar más dolor de lo que pensamos. El sufrimiento prolongado, aunque sea opcional, destruye la calidad de vida y puede quitar las ganas de existir, llevando a algunas personas hasta el suicidio. Las expresiones de dolor y sufrimiento pueden ser variadas y van desde un llanto contenido al llanto desbordado, desde la introversión a la necesidad de estar rodeado de gente y expresar el dolor, desde el abandono personal al cuidado extremo. Todo ello depende de los aprendizajes aprendidos hasta el momento, de las creencias que tengamos respecto a la expresión del dolor, así como del tipo del dolor e incluso dentro del interlocutor o espectador que tengamos delante de nosotros. Algo que sí solemos hacer todos los seres humanos es tocarnos en la zona dolida con la mano, pues investigaciones recientes afirman que de este logro logramos reducir el dolor, no siendo igual de efectivo si es otra persona que nos toca la zona afectada. Esto se debe a que el cerebro entiende el cuerpo como un todo y trata de restablecer el equilibrio del cuerpo de este modo. Curiosamente lo conseguimos, puesto que el nivel emocional también buscamos aliviar nuestro sufrimiento y lo hacemos de muchos modos, buscando el desahogo, llorando, retraimiento, verborrea, realizando ejercicio, comiendo, dejando de comer, yendo al psicólogo, con la ingesta de alcohol, de droga o de la simple neurosis. Al igual que sucede con el manejo del dolor, se trata de un aprendizaje y dependiendo del recurso curativo que elijamos, tendremos mejores resultados, nos ayudará a adaptarnos mejor al sufrimiento y al dolor y por último, a superarlo. Y otras alternativas de recuperación, sin embargo, harán que se enquiste o se cicatrice bien la herida física y emocional. Es por ello que el programa de los 12 pasos es muy importante. Recordemos que nuestro décimo paso está esta parte del dolor. Vamos a tener que admitir,
vamos a tener que corregir, vamos a tener que empezar a accionar con esos daños que muchas de las veces hacemos día a día. Dos de las posturas que suelen darse ante el dolor ajeno, una es la del sobreimplicado y sufrimiento, y otra del distanciamiento físico y emocional. La primera se caracteriza por una extrema empatía con el doliente, desde su vertiente más desadaptativa, que impide ayudar a otro y que el otro ser soporte para que él, concentrándose en el sufrimiento que le provoca su propio dolor, la persona puede alejarse emocionalmente del doliente, pues el sufrimiento propio se tolera y maneja mucho mejor que el ajeno. La segunda tiene que ver con el sentimiento de incapacidad de no saber qué hacer en la situación, así como un intento de evitar el sufrimiento, y ante tal creencia de incapacidad de no querer hacer más daño al otro que con los propios sentimientos o palabras, la persona se aleja de la persona doliente. Ambas posturas revelan la dificultad a la hora de manejar las emociones ajenas, así como la imposibilidad de controlar la situación y por consiguiente un sentimiento de frustración, rabia y impotencia. Pero, ¿son esas las únicas dos posturas que podemos adoptar ante el dolor ajeno? ¿Ayudan esas posturas a la persona que está adoleciendo y a nosotros mismos? Aprender a manejarnos con el dolor por el doliente y por nosotros mismos. Ante el dolor del otro es bueno pararnos y pensar y descubrir quién va a ser nuestro foco de atención, si el doliente o nosotros mismos o ambos, pues es posible ayudar al otro a llevar a superar su dolor, ayudándonos a nosotros mismos en ese proceso, cuidándonos emocionalmente y teniendo en cuenta nuestros sentimientos sin alejarnos ni sobreimplicarnos. Por otro lado, saber que la calidad de la relación con el doliente puede afectar no solo en las respuestas emocionales de este, sino también en la conducta y evolución médica, la adherencia al tratamiento y, en definitiva, a su recuperación, puede hacernos darnos cuenta de la importancia que nuestras acciones pueden tener sobre su dolor y su sufrimiento, contar con el apoyo adecuado en esos momentos difíciles y sentirse querido y apoyado durante ese proceso es uno de los puntos más importantes de la evolución del dolor. Existe una relación directamente proporcional entre el estado de ánimo y el sistema inmune. Así pues, desarrollar estrategias para el bienestar emocional del doliente, también desde el apoyo social, hará sus defensas que puedan combatir mejor con el dolor y el sufrimiento. La empatía es una destreza emocional y se define como la capacidad de ser conscientes, apreciar y comprender los sentimientos de los demás. Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndonos cada uno de nosotros en su lugar y responder correctamente a sus reacciones emocionales. Todos los seres humanos nacemos con la destreza emocional de ser empáticos. Un claro ejemplo de ello es la reacción en la cadena en la que se vive en las salas de posparto cuando un bebé empieza a llorar y el resto al oírle llora también. Se trata pues de una destreza innata que podemos desarrollar con el aprendizaje adecuado. Solo las personas que sufren autismo, síndrome de Asperger o determinadas psicopatologías se ven incapacitadas o con enormes dificultades de percibir las emociones y sentimientos de los demás. Es impensable que una persona que no tiene empatía hacia otra pueda percibir el dolor o el sufrimiento del otro, pueda imaginar por lo que está pasando, pueda desarrollar estrategias para solventar y manejar el dolor. Esto es el desarrollo de la inteligencia emocional. El manejo emocional del dolor ajeno es posible sin sobreimplicarnos y sin alejarnos del doliente, y la inteligencia emocional es esencial para hacerlo. La inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Es impensable saber reconocer y manejarnos adaptativamente con las emociones de los demás si no sabemos reconocer y manejar las nuestras. Para manejarnos emocionalmente con el dolor ajeno, es primordial aprender a distinguir qué emociones tenemos y qué emoción emerge de cada situación. Existen 6 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo o asco y repugnancia. Tener la emoción identificada nos ayudará a valorar si la emoción puede ayudarnos en la situación actual de manejo del dolor del otro o no.
Las emociones que tenemos en ese momento están impidiendo contactar y empatizar con el otro y ayudarle en tal situación. Por ejemplo, una situación de dolor ajeno nos puede provocar impotencia y rabia, y esa emoción puede hacer que nos enfademos con el doliente por tener ese dolor. La emoción que aparece ante el dolor del otro parece no ser un impedimento en la relación, si lo puede ser que hagamos con esa emoción, con la que controlaremos, interpretaremos y expresaremos. Una vez que conozcamos nuestra emoción y la hayamos manejado de un modo adaptativo, podemos ayudar al doliente a expresar su dolor a través de sus emociones sin miedo a lo que pueda pasar, sin miedo a su dolor, sin huir de él ni sobreimplicándonos. Es posible manejar las emociones de los demás y en especial el dolor y el sufrimiento si antes no hemos hecho un trabajo interno para reconocer nuestras emociones y desarrollarlas adaptativamente. Como lo habíamos prometido en el video, ahora daremos 10 formas o 10 sugerencias para poder superar el dolor emocional. Número 1. Reconoce el dolor que estás sintiendo. El primer paso para cambiar es reconocer lo que ocurre. ¿Recuerdas esto donde lo hemos escuchado? Así es, en nuestro primer paso de recuperación. Recordemos que la admisión, la derrota, es algo de suma, pero suma importancia para poder empezar a crecer, ya que la negación no nos ayudará para nada. La sociedad nos presiona de tal manera que hemos llegado a creer que el dolor emocional solo le ocurre a las personas débiles. Eso es falso. El dolor emocional es parte de la vida. Algunos individuos intentarán quitarse los problemas del medio sin afrontar la realidad, algo que solo enmascara el sufrimiento emocional, porque, en realidad, seguirá estando ahí. Por tanto, reconocer el dolor emocional es necesario para avanzar. Número 2. Sé cariñoso o cariñosa contigo mismo. Se habla de los beneficios de quererse a uno mismo, porque eso te convierte en una persona mucho más preparada para afrontar los problemas. Y quererse a uno mismo significa que tratas con cariño y que te entiendes que no eres perfecto. De hecho, las personas perfeccionistas sufren un gran dolor emocional. Ser cariñoso contigo mismo o contigo misma es el segundo paso para superar este tipo de dolores emocionales. Número 3. Sé honesto contigo mismo o contigo misma y con los demás. Ser honesto contigo mismo o contigo misma y reconocer que tienes un dolor emocional intenso que afecta a tu bienestar puede no ser suficiente. En ocasiones también necesitarás el apoyo de la gente que te rodea, en este caso, de un grupo de autoayuda o de AA. El dolor emocional, cuando no se ha superado, puede provocar comportamientos que otras personas quizás no entiendan. Por ello, puede ser bueno compartir tus sentimientos y experiencias con la gente más cercana. Te apoyarán y te comprenderán para que superes esta situación lo antes posible. Número 4. Algunas personas pueden no comprendan tus sentimientos ni por qué estás sufriendo. Generalmente la gente sensible o las personas que han pasado por situaciones similares son más entendidos con el tema. No te preocupes, esto también es normal. La inteligencia emocional es una habilidad que no domina todo el mundo y, además, hay personas que no son del todo emocionalmente maduras. Pero tranquilo o tranquila, seguro que habrá personas empáticas que sabrán ponerse en tu lugar y comprenderte. Aquí, el punto es que no dejes de buscar la ayuda. Número 5. Guarda como un tesoro aquellos que te comprenden y te quieren de manera incondicional. Estas situaciones dolorosas pueden tener su parte positiva. Una de ellas es que realmente te das cuenta de que las personas que merece la pena conservar. Así que, en esos momentos malos, reconoce que tus verdaderos amigos y conservarlos, porque si los necesitas en un futuro seguirán estando ahí para ti. Número 6. Cuando estés preparado, tómate tu tiempo para averiguar el motivo del dolor. Ya has reconocido que existe dolor emocional y que es algo normal, por lo que has aceptado y te tratas con cariño. Tienes a gente alrededor que te quiere y que va a estar a tu lado. Ahora toca saber exactamente qué es lo que te causa el dolor emocional. Si tienes solución, haz lo posible para remediarlo. Número 7. Si no puedes hacer nada al respecto,
acéptalo y sigue queriéndote más que nunca. Pero no siempre tendrá remedio lo que te causa dolor emocional. Y estas son las situaciones más complicadas de superar. Aún y así, si no está a tu alcance remediarlo, debes aceptar las cosas tal y como son para seguir queriéndote. Recuerda que, en los momentos más complicados debes practicar la autocompasión. Esto parece simple, pero no es fácil. El terapeuta, el padrino o madrina pueden ayudar en estos casos. Número 8. Superarlo requiere propia voluntad. Como se ha comentado en el punto anterior, tratarse de uno mismo con cariño requiere voluntad. Algunas crisis pueden marcar nuestra existencia y nuestra vida, lo que puede provocar que sintamos que hay un antes y un después de estas situaciones amargas o dolorosas. Pero, aunque sean momentos duros, hay que extraer las enseñanzas que encierran estas etapas de crecimiento, que esto requiere voluntad. Número 9. Toma el control de tu vida. Cuando estás pasando una mala etapa, sueles creer que todo lo malo te ocurre a ti. También puedes pensar que no vales nada. Deja a un lado estos pensamientos negativos que te destruyen y toma las riendas de tu vida. Empodérate frente al día a día. Realiza las actividades que te gusta realizar y que tal vez hayas abandonado. Y además, busca metas realistas y lucha por ellas. Solamente de esta manera encontrarás un sentido a tu vida. Número 10. Si no puedes superarlo solo, acude con un psicólogo, a un grupo de AA, a un grupo de Neuróticos Anónimos o cualquier grupo de autoayuda. Puede que el dolor emocional sea el fruto de un problema más grave, como la depresión o el trastorno de estrés postraumático. Por ello puede que necesites acudir a un grupo de autoayuda o a un profesional para que te guíe y te ayude a salir de esta situación que está causando un gran dolor emocional. Pero recuerda que tú eres la persona que tiene que superarlo, y el psicólogo, el padrino o la madrina o el grupo solamente te proporcionarán las herramientas que necesitas para llevarlo a cabo. He aquí también algunas ideas para manejar este dolor emocional. ¿Cómo manejas el dolor emocional? ¿Qué haces cuando una situación provoca que se te encoja el pecho, o que sientas un nudo en la garganta, o que te duela la cabeza, o que un nerviosismo desagradable te recorra el cuerpo? Se llama dolor emocional, porque no tiene su origen en un evento físico. Nació en una situación que tú consideras adversa, una pérdida, un rechazo, un fracaso, una traición, etc., que produjo una herida no visible. Lo curioso es que esa herida, aunque no sea física, duele como si lo fuera. El dolor es real, puede tardar bastante en desaparecer, y si se da una situación parecida a la que produjo la herida, el dolor puede reavivarse si no te has curado del todo. Un ejemplo, imagina que en una persona en quien confías te da unos cuantos golpes en un ataque de ira. Las marcas y los moretones de los golpes físicos tardan poco tiempo en desaparecer, pero el golpe emocional produce una herida que tardará más tiempo en cicatrizar. Duele, no te estás imaginando, duele la verdad. Y son muchas las situaciones que pueden provocar desde arañoncitos emocionales insignificantes hasta traumatismos más serios, como una violación. Cuando el daño es serio, lo suyo es actuar, como cuando se trata de un dolor físico intenso o persistente. Buscando ayuda, vas al médico, al psicólogo o a la agrupación que pueda hacer un diagnóstico y prescribir, hasta cierto punto, un procedimiento. Las ideas que siguen tal vez no sean suficientes para problemas mayores. ¿A quién se le ocurría resolver un problema de salud grave tomándose un par de aspirinas? A poca gente. Pero si pueden ser útiles para ayudar a que cicatricen a estas heridas leves o moderadas, heridas emocionales manejables. Hay personas que saben qué hacer cuando tienen una ligera jaqueca y no saben qué hacer cuando lo que sienten en ese incómodo nudo en el pecho o en la garganta, cuando una situación les ha dolido. Pueden hacer como que el dolor no existe, o pueden excavar en el dolor, buscando razones para sentir asco o pena en sí mismos, quejándose hasta la saciedad, etc. Y esto vendría a ser parecido a golpear una cabeza contra un muro para quitarle la jaqueca. Es por ello que las opciones para superar el dolor está primero en aceptar el dolor. Obvio,
No tanto. El dolor es incómodo y a veces preferimos ignorar la herida, huir del problema como sea, ahogándolo en alcohol, en drogas, en neurosis, yendo de compras y refugiándonos en el trabajo. Pero la herida está ahí. Sigue abierta. Es lo mismo que pasa cuando te haces un corte visible en la mano. No tiene por qué curarse antes si lo ignoras. Quizás es preferible observar lo que ha pasado, llorar si te lo pide el cuerpo, asumir que esta situación desagradable es una de las tantas que has superado y que vas a seguir superando. Hazte cargo de la situación. Tú no eres responsable de todos los dolores que padezcas, pero sí eres responsable de cómo vas a manejar la situación. Echarle la culpa a otros o encallarle en el papel de víctima es renunciar a esta responsabilidad y por tanto la capacidad que tú tienes para sacarte adelante y recuperarte. Considera conveniente pedir ayuda e implicarte con otros en superar la situación. ¿Por qué no? Tú verás lo que decides y por qué. Desde que llegaste al mundo, has encarado experiencias poco agradables. Has resuelto muchos problemas, has superado obstáculos y heridas de varios tipos. No me imagino que tu vida haya sido un lecho de rosas, pero incluso en ese caso te habrás encontrado espinas y habrás aprendido unas cuantas cosas sobre ellas. Esta puede ser otra de las situaciones espinosas, una más de la que aprender, una más para buscar las soluciones. Decide cómo quieres que siga la historia. ¿Cuál fue la última buena película que viste? ¿Cuál fue la película buena historia que leíste? Probablemente los protagonistas tuvieron que afrontar situaciones difíciles. Probablemente padecieron algún dolor físico o emocional. Y saliera bien o no, hicieron algo al respecto porque si no, vaya historia. ¿Quién eres tú para que la película de la vida no te ocurra absolutamente nada? La vida no es tan fácil ni sencilla. Son pruebas para saber la capacidad que tienes para jugar las cartas de la vida que te han tocado. En cualquier historia, surgen situaciones a resolver o poco agradables, en la vida también. No es una película, es otro proyecto, tu vida, y tal vez queden un montón de secuencias de aquí a que se finalice. En ese proyecto eres el guionista, el protagonista, el director, y lo que se vaya encarando. Piensa en cómo te gustaría que continuase la historia de tu vida, en tanto cicatrizan las heridas y ponte manos a la obra. Ojalá que aprendamos a manejar el dolor emocional con el sentido común que empleamos cuando se trata del dolor físico, dándole la atención que se merece y buscando el modo de curarnos y hacerlo en la práctica. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradecemos que te hayas quedado hasta el final de este video. Si te gustó, te invitamos a que nos regales un like y que compartas estos videos. Además, te invitamos a seguir viendo y escuchando estos audios para tu recuperación. Felices 24 horas y hasta la próxima.